C'est ça. It's all. Bienvenidos a simplemente nosotros compartiendo nuestro entrenamiento, lo que hacemos para practicar karate a nivel estudiante. Nada. Shisendai. Musilash. Corona alta. Buena postura. Más. Como nosotros hacemos el karate, es muy pertinente a nuestra clase y a lo que el cuerpo humano hace, porque nosotros no dejamos de ser humanos para hacer karate. Siendo bípedos, nosotros tenemos que buscar quizás un balance personal, individual. Eso nadie puede enseñarlo, usted tiene que buscarlo, ¿verdad? Ya en una etapa madura, que es un balance entre lo que es la aceleración y el poder versus lo que es el pulso de el soporte y el piso le da el cuerpo. Okay, ese balance entre aceleración y poder y soporte que el piso le da al cuerpo está en base a su función. ¿Okay? ¿Y cuál es la función? Tratar de hacer que los movimientos sean lo más naturales al cuerpo, que uno pueda sostenerlos y sustentarlos a través de todo el ciclo de vida con algunas o muy pocas modificaciones, porque las modificaciones serán necesarias porque nos ponemos viejos y eso es una realidad. El karate nunca será igual. Yo nunca he hecho karate igual. Desde que era joven hasta el sol de hoy a los 50, mi karate ha tenido muchas progresiones y espero tenga muchas más, porque así voy a ir descubriendo quién soy dentro del karate, en mi camino, no en el suyo. Usted tiene que hacer lo suyo y yo tengo que hacer lo mío. Como practicante, así es. Ok, entonces, en base a ser bípedo, tenemos que hablar de lo que es la compensación. Ok. Usted está en un cuerpo que sostiene su cuerpo con el balance y con la fricción que le da a la fuerza externa del poder, que es un piso. ¿Okay? Cuando yo voy a mover el brazo derecho, mi centro se desplaza hacia el lado izquierdo, acercándose a mi centro, precisamente, vaya la redundancia, y dándole soporte. ¿Okay? De ahí es que esa fuerza elástica, ese snap, ese chicotazo, es tan particular a lo que el karate hace. ¿Okay? He visto, ¿verdad?, que hay muchas personas que lo hacen por aceleración. Yo mismo lo hice por aceleración durante muchísimas décadas y me di cuenta que eso realmente no funcionaba. No era lo mismo, siempre estaba un paso atrás, porque cuando el cuerpo acelera, tiene que decelerar. Y entonces, ¿cómo decelera? Parando y descompensando. En cambio, por soporte, ese snap sale del piso. Entonces, cuando uno para el movimiento, uno está listo para el próximo movimiento, porque la conexión no se rompe, la conexión es una conexión sostenida. Realmente, ahí es que vienen todos los conceptos de karate, karate dicen, ah, nashi,
de ahí todos los conceptos de Shoto Kami. Yo solamente hablo de lo que sé, no de lo que no. No me interesa hablar de lo que no. Os Enshimas. Y aquí, con su lado izquierdo, Date Shuto, vamos de sonora, Shokosu Chuda. Yes. Ok, muy bien. Y ahora iremos hacia Ibarashi. Como siempre he explicado, yo elegí Ibarashi para seguir calentando con mayor profundidad, porque es equidistante, 50-50, la distribución de peso, y así vamos calentando. Pero mi Ibarashi tiene una particularidad. El Ibarashi mío no se deja caer hacia afuera, sino se acerca hacia adentro y se va hacia enfrente. ¿Ok? Yo uso el piso para darle dirección al movimiento. ¿Okay? Y eso es lo que hace que el Kibarashi sea importante. Muy bien. Continuemos. Bien. Shinsentai. Shinsentai. Y el Date Shuto saldrá al final. ¿Ok? Ahora Sandre Suki, triple golpe. Chula, chula, chula. ¿Ok? Y de aquí. Miramos al Tachi Kata, ¿ok? Digamos, el Tachi Kata en el karate, no sé cómo decirlo, tiene que ver con una mano y darnos la mano, ¿ok? En ese espacio de darnos la mano hay una inflexión, o sea, el cuerpo va hacia adentro, pero también hay una expansión. Las dos caras de la mano están creando un soporte. Las posiciones de karate son exactamente lo mismo. ¿Ok? Karate tiene que ver con tempo. ¿Ok? Y especialmente el karate maduro. Pues el karate joven es diferente. ¿Ok? De aquí, su lado izquierdo se va a desplazar hacia acá. En Kibarashi, vamos a hacer Kibarashi, Senkusashi o Kusudashi, como hemos hecho en las últimas clases. Algo sencillo y claro para estudiar. ¿Ok? Vamos a trabajar la compensación. Lo primero que vamos a hacer es, antes de mover este cuerpo, este lado,
este lado tiene que establecer hasta dónde llegar. Y ahora hay aquí una tensión. Esa tensión, el conjunto con esta tensión, son dos tensiones. Va a mover mi cuerpo hacia el costado. Realmente son tres tensiones porque también hay una energía que baja. ¿Ok? Así es que en el momento en el que baja, aquí esto tiene que entrar para que no siga bajando y rebote. ¿Ok? Tenemos que buscar la eficiencia, evitar la fuga. Y de aquí llenamos este espacio. Dos. ¿Ok? Llenamos este espacio. Tres. Llenamos este espacio. Erecto, erguido. Ahora no vamos hacia atrás, sino nos quedamos ahí. Ahora vamos hacia enfrente. Recordemos que estamos calentando, pero seguimos siendo bípedos. Esta será su pierna de soporte, así que su peso irá hacia ahí. Y ahora esta está ligera. Ahora simplemente cambio el cuerpo y doy el paso. Ahora no empujo desde acá, esto es muy lento, y desconecta la parte trasera. Ahora yo halo mi cadera, bajando la cadera y subiendo la cadera. ¿Ok? Ahora hago lo mismo, conecto hacia enfrente. Ahora llevo mi centro hacia adentro. Ahora voy hacia atrás. ¿Sí? No cambie el pie, sino mi centro se acerca. Tengo que poner mi energía cercana al oponente. De la lejanía, la línea de balance y la línea de incremento de poder baja. Así que tengo que ponerla cercana para que el soporte esté cercano al centro. El soporte, mientras más hacia el centro, más estable. Mientras más lejano hacia el centro, más inestable. Opuesto, ¿verdad? Dos, y ahora tres, bien, y ahora dos, y ahora tres, y volvemos a repetir, entramos nuestro cuerpo, y presión, ¿ok? La presión genera contrapresión, así que hay que estabilizar llevándola al centro, ¿ok? Ahora, presión, relevo. Ahora tenemos que generar contrapresión. ¿Hacia dónde? Hacia el centro, nuevamente. ¿Ok? Entonces estamos hoy hablando más de balance. ¿Ok? No de línea de desplazamiento. Ahora estamos hablando quizás más afuera. En estas últimas clases hemos estado hablando de esta línea. Todo en base a esta línea. Ahora estamos hablando de las patas del triángulo. A ver, hemos estado hablando de la punta del triángulo. Dos, presión. Ahora, contrapresión. Espalda erguida. ¿Ok? Nos acercamos. Ahora, cambiamos contrapresión. Ahora sí, podemos abrir. Presión, pero a la misma vez contrapresión al abrir. Presión, contrapresión. Ahora vamos hacia atrás. Ahora vamos a aceptar. Ahora vamos hacia atrás nuevamente. Y ahora vamos hacia atrás. Muy bien, simplemente ponemos nuestro rango de articulación en movimiento. Y vamos con el otro lado. ¿Ok? Entonces, ahora que estamos en Hachi Hidachi, saludamos. Dos. Y ahora vamos con este lado. ¿Okay? Ahora este lado es el soporte y este lado es el lado que se mueve. Así que este va a generar presión y este va a generar contrapresión aquí, no acá. Acá es muy tarde. Usted tiene que estar conectado cercano al centro, porque mientras más hacia afuera va a tener más fugas y va a tener más
desbalance. Pero también va a suceder algo. Mientras más hacia afuera, más tiempo tarda en conectar. Ok, ahora presión, eleva el balance. Y ahora usted va a dar el paso. El paso. Y ahora va hacia atrás. Y ahora presión, contra presión. Hacia adentro. Hacia adentro. No hacia. No, sí. Ok. Ahora relevo porque le meto presión. Eso es lo que hace el bípedo. Eso es lo que hace su clase. Usted está haciendo lo que su cuerpo está diseñado a hacer. Ok. Ops. Y ahora que ya estoy más cercano, simplemente hacer tu cambio mi eje. Cambio mi eje. Ese cambio de eje es tremendo para salvar las rodillas y el envejecimiento. Dos. Y ahora. Tres. No me voy hacia afuera. Me mantengo ahí. Presión. Esa presión trae un retorno. Ok. El soporte. Ahora regreso hacia mi centro. Ok. Ahora. Mantengo mi centro, no estiro, mantengo mi centro, ahí, ahí, dos, y ahora simplemente bajo este lado, y doy el paso, bajo este lado, abro un poco mi cadera, llevo mi presión hacia el centro, y del centro va hacia afuera. En otras palabras, usted lo que está haciendo es que el cuerpo sienta que quiere y necesita hacer algo. ¿Ok? Ahora yo me echo hacia el frente. Ahora yo siento que mi cuerpo necesita dar el paso. Y ahora doy el paso. ¿Ok? Ahora yo siento que mi cuerpo tiene que ir hacia afuera. Me acerco. No me desconecto, me acerco. Ahora yo siento que mi cuerpo tiene que ir hacia atrás, pero no hacia atrás distal, sino ahí. ¿Ok? Ahora me acerco. Esa tensión se tiene que sentir aquí. Ahora, dos. Ahora mismo podemos abrir, pero al abrir tenemos que bajar conectando aquí. Cerrar, tenemos que bajar y entrar. ¿Ok? Y ahora voy hacia el costado. Y ahora voy hacia adelante. Y ahora voy hacia atrás. Y subo. ¿Ok? Y saludamos. Os arigato, os amistad. Sentad. Eso desbalancea. O sea, es el Luis Arturo Satalis Cándidos. Abrazos para usted, sí, señor. Y de aquí, sí, sentado. No se olvide. Ok.
okay, those relations. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es relevar, llevando mi pisada hacia el lado que tengo extendido. Si usted se fija, cuando yo salgo, yo lo que hago es que acerco esto a esto. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es dar soporte. La idea es dar soporte. La idea es dar soporte. Nuevamente, la idea es dar soporte. La idea es dar soporte. Y soltar un mensaje. Vaya. Muy bien. Entonces, una próxima progresión. Un poco más herramientas de cómo empezar a discriminar y poder sentir. Si yo trazo una línea en el centro, eso divide mi lado en un plano frontal, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ok? Pero también si yo trazo una línea en el centro, lo más cercano es el frente y lo más lejano es la parte anterior, ¿verdad? La parte trasera. ¿Ok? Así es que mientras yo estoy moviéndome y yo saco mi peso y acerco mi movimiento al eje del centro, yo no solamente acerco el lado este lado, que es el lado izquierdo, el lado derecho, yo sé que el teléfono lo tira. Pero también acerco mi parte anterior, ¿ok? Y entonces ahora cuando salgo yo termino acercándome al piso, ¿ok? Nuevamente yo termino acercándome al piso, yo termino acercándome al piso, ¿ok? Mi aceleración última, que es la que yo paso, se da al final. ¿Ok? Acá lo que debe de haber es cercanía y soporte. Vamos a ir por el otro lado. Pues, eso es. ¿Ok? Y entonces vamos a pretender dirigirnos por cercanía y soporte. ¿Ok? Y ahora, nuevamente, cercanía y soporte. Cercanía y soporte. Gracias.
Entonces, en base a la distribución y el cambio del balance, tenemos una pierna de soporte y una pierna de cambio, ¿ok? En inglés, shifting. Esta pierna se mueve y esta pierna trata de acercarnos al piso y a nuestro eje concéntrico. Entonces, digamos que yo voy hacia adelante. Acción. De la acción hay un retorno. Así es que ese retorno dará la reacción. Pero la reacción tiene que también tener un retorno. Este es el anclaje, el contraanclaje. ¿Ok? Pero sigue siendo acción-reacción. Usted sigue teniendo un binomio. Agonista y antagonista. ¿Ok? Si usted mezcla eso con el cambio de balance, el agonista es el que se va a accionar para ir más distal, pero el antagonista es el que se relaja para traerlo hacia usted y que no haya un rompimiento dentro de esa emoción. Nada, espero eso ayude de alguna manera. Debo recordarles que mi carácter cambia todos los días. ¿Okay? Lo que yo pienso hoy no es lo que pensé ayer. Okay, entonces vamos a usar un plano. Quizás paralelo a la pared frontal, ¿verdad? A la pared de Schumann. En el cual se ve energía de paso y más energía de vibración también, ¿ok? No hay una apertura, sino hay un, ¿ok? Vamos a posicionar primero, dar simplemente el paso. Uno, me acerco a mi centro. Dos, y arriba. Ahora voy hacia atrás con la misma pierna que voy. Uno, acerco a mi centro. Dos, y voy hacia enfrente. Ahora voy con el lado opuesto, con el lado opuesto. Uno, me acerco a mi centro. Dos. Y ahora voy hacia atrás. Ahí mismo. Uno, me acerco a mi centro. Erguido. Y voy hacia enfrente. Ahora puedo hacerlo de la misma manera que hice este. Ya no tapa. Me acerco a mi centro, creo una acción, de la acción el retorno, la reacción, de la acción el retorno, la reacción, de la acción el retorno, la reacción. Nuevamente voy con el lado opuesto de acá. Mi acción genera una necesidad de contracción. Mi acción genera una necesidad de contracción. Mi acción genera una necesidad de contraacción. Si eso no sucede, el cuerpo se desconecta del piso. ¿Ok? ¿Y en dónde está la emoción del karate? En esa relación entre piso, cuerpo y oponentes. Yo no puedo agarrar el piso y golpear con todo mi guase si estoy hiperestirando. Yo tengo que conectar. Aparte de que la conexión hace que las acciones sean con menos esfuerzo, sean más eficientes, ¿okay? Sean más fáciles y tengan un tiempo de reacción menor. ¿Okay? Tenemos que pensar en eso. ¿Okay? No es simplemente salir y ya está. No, 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 no. Vamos a suponer que el primer golpe usted falló. Ya puede hacer un segundo golpe, porque su cuerpo está ahí. Hay soporte. Mientras haya soporte, el cuerpo puede reaccionar. Entonces volvemos a lo mismo, ¿eh? De aquí. Uno hacia el centro. Dos. Dos hacia atrás. Tres. Tres hacia arriba. Cuatro. Entonces vamos por el lado derecho. Decimos uno hacia el centro. Uno. Dos hacia atrás. Dos. Tres
cabeza hacia el frente. Tres. Vamos por el otro lado. Ahora quizás podemos añadir otro elemento, ¿verdad? Con quizás. Uno hacia el frente. Dos hacia atrás. Tres hacia el frente. Y uno hacia el frente. Dos hacia atrás. Tres hacia el frente. Y arriba. Y ahora vamos por el otro lado, ¿sí? Decimos. Uno. Y dos. Y tres. Y uno. Y dos. Y tres. Y arriba. ¿Ves? Entonces ahora podemos añadir las manos, ¿verdad? ¿Sí? En los exámenes avanzados, quizás uno de los procesos más importantes de ver en el Kimo, en el Kata y en el Kumite, que muchas veces no se dan, desgraciadamente, es que tanto en el Kata como en el Kimo, usted tiene que ver que lo que está haciendo en la ejecución es romper el tempo de aquí. Uno rompe el tempo, de aquí, uno rompe el tempo, de aquí, uno rompe el tempo. Entonces ahora vamos hacia atrás, ¿sí? De aquí, uno rompe el tempo, de aquí, rompe el tempo, de aquí, rompe el tempo. Al final, ¿ok? Ese oponente tiene que tener la seguridad de que le dio. Así es que usted tiene que esperar a que esa técnica esté bien cercana. Bien cercana, digamos que está muy cercana, usted lo único que hace es esto, ¿ok? Si no, pues busque, el concepto de busque es aceptar, ¿ok? Así que vamos por ahí. Ok. Entonces ahora comenzamos, vamos a movernos, y de aquí, uno, y de aquí, dos, y de aquí, tres, y de aquí, uno, y de aquí, dos, y de aquí, tres, y de aquí, cuatro, y de aquí, cinco. Esa energía elástica. Parte, escuche dos cosas, su respiración, ¿ok? ¿No? Siempre manteniendo un 30% adentro, porque eso ya lo aprendí al maestro Kanazawa, 30% adentro, ¿ok? Hermosa Hangetsu, ¿bien? Quizá una de las Hangetsu más completas, la del maestro Kanazawa. Y de aquí, uno, y de aquí, dos, y de aquí, tres, y de aquí, cuatro, y de aquí, cinco, y de aquí, seis, siete, ¿ok? Cuando hay soporte, siempre, pero el soporte es una tensión pasiva. ¿De cuándo hay rigidez? Nunca. Cuando hay ese último, cuando el puri se da, cuando esto cambia al final, exactamente en este punto, cambia de aquí a aquí, en ese momento usted hace. No puede hacer, ¿verdad? No. Nuevamente. Volvemos. Por supuesto, entiendo una cosa. No soy solamente un individuo, un practicante. Hey, yo no puedo manejar las conclusiones del universo, a mí no me interesa. Realmente, no tengo tiempo para eso. Lo que yo sé, lo doy. Y puedo estar bien en muchas cosas y no tan bien en otras. Aquí
Este grupo, yo lo creé con la idea de estudiar, con la idea de intercambiar, ¿ok? Y es lo más importante del grupo. Si no generamos diálogo, no generamos intercambio, entonces perdemos la validez de lo que es el grupo. ¿Ok? Y de aquí. Uno. Y de aquí. Dos. Y de aquí. Baje, baje, porque si no se va, baje. Si usted se da cuenta, yo me muevo con tranquilidad, ¿ok? Yo estoy disfrutando lo que hago, realmente. ¿Okay? Yo tengo la convicción de que karate me da tantas cosas importantes que yo no puedo vivir sin karate, no puedo. Así que lo disfruto a capacidad. ¿Ok? Y de aquí. Ahora, usted maximice más. 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 ¿Ok? Entonces, ¿cómo da el paso, verdad?
digamos que estamos acá, damos un paso y de aquí vamos. Y de aquí. Ya no continúo. ¿Okay? Trata de estabilizar adentro para que esa estabilización de adentro envíe la fuerza hacia afuera. ¿Ok? Especialmente para personas como yo que tenemos problemas de espalda, esto es la base de lo que yo hago. Y de aquí viene Andaraios y Yoda, lado izquierdo, hermano, viene Andaraios América. Y uno, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Ahí. Ahora vamos hacia atrás, pero esta vez añadimos que dan y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. ¡Ey! Daremos el medio paso, uno, damos
el paso y trabajando en el medio paso, pero la idea, ¿verdad?, es una progresión mucho más avanzada. No estoy diciendo que la voy a hacer, pero la idea es que cuando yo caigo aquí, voy a hacer frente inmediatamente. Porque yo quiero usar el regreso como un sistema polimétrico. Tiro la bola, rebota, la cojo y rebota. ¿Ok? Esa contramoción me provee resistencia. Hoy día, el palanca se ha tornado algo muy al aire. Y esa resistencia es necesaria. Falta es que usted mantenga su eje estable, ¿okay? Y con el eje estable mantenga la presión no solamente hacia abajo sino al oponente. Imagínese su oponente, se sienta y pásala bien, por favor. Es una emergencia. Entonces, ahí mismo. De la conexión de tiempo de reacción es la tensión. La tensión generalmente sucede cuando su técnica va por fuera. Como está desconectada, siempre usted inicia apretando, ¿ok? Realmente como inicia la técnica es llevando la energía al piso y ella causa un retorno. Usted usa ese retorno para el desplazamiento, ¿ok? Ahora, eso nos lleva a la segunda parte, cómo nosotros podemos estar a tiempo, porque eso pareciera que es uno, dos y toma mucho tiempo. Ok, permítame explicarle una cosa. Usted está haciendo, mientras está distal, uno, dos, y esto no está conectado. Así que básicamente es mucho peor el output, ¿ok? Generalmente cuando eso pasa yo veo a la gente venir. Yo lo que hago es que lo espero. Pues ya yo estoy ahí. ¿Cómo estoy ahí? Mi centro está adelantado. Mi centro no está atrás. El karate se hizo para que usted venciera y pudiera defenderse. ¿Ok? El karate
karate se hizo para usted poder defenderse con varias personas, ok. Así es que el karate no puede ser una actividad deportiva, no es una actividad deportiva basada en aceleración máxima y en poder máximo. El poder máximo, la aceleración máxima, destroza el cuerpo, ok. El karateca más increíble que yo he visto, yo lo vi hacer tekisandan, y él desde el principio hasta el fin nunca desconectó, y no era tensión, era que cuando él iba, eso causaba el próximo movimiento, y el próximo movimiento, y el próximo movimiento, hasta que terminó toda la kata. Y entonces, yo apenas y puedo conectar el primero y el segundo. Y este maestro conectó absolutamente todo ese ser de teki, ¿ok? No rompía sus hombros, no rompía su centro, no subía, no bajaba, todo conectado perfecto, no sobreuso. ¿Eh? Si usted sobreusa, rompe el balance del karate. Yo por eso muchas veces entreno como si fuera los pasos del bebé, suaves. ¿Sí? Nuevamente, vamos a tratar de hacer un poco mejor, no mucho mejor, pero un poco así. Y de aquí, mi centro va a centrar. Y de aquí, uno. Quede aquí,
tenemos aquí. Mucho de eso tiene que ver con la entrada de Duque. Eso es de suma importancia. Se fue solo ahí, solo. El Duque es la entrada de su pierna de soporte hacia adentro y luego de su sacro hacia adentro. Y de aquí lado izquierdo está al centro. Y el retorno, ¿verdad? Digamos, estamos en piedras maravillas, aquí, ¿verdad? Y lo primero, ¿verdad? Vamos a hacer frente. Uno, dos, tres. Y el primero será uno, dos, uno, dos, y de aquí, volvemos, uno, dos,
dos, ocho, no hay tema. Así. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Quizás otras cosas, miles de errores me han traído otras conclusiones nuevas. Ok, no quiero hacer lo que no es, esto no es perfecto, Dios es perfecto. Entonces de acá vamos con el lado izquierdo, más importante, decimos uno, dos, ¿sí? Y de acá. Uno, y vamos hacia atrás, y dos, y vamos hacia el frente, y uno, y vamos hacia el frente, dos, y nuevamente, vamos hacia el frente, ok, dos, tres, cuatro, adelantado. Thank you.
Ok, entonces pues, ahora trataremos de hablar un poquito de lo que es el shoulder versus el handy, ¿verdad? Algunas personas le dicen cadera en posición frontal o paralela, ¿verdad? Otros le dicen cadera en 45 grados. Ok, yo creo que eso va un poquito muy escueto. Ok, la relación de una con otra es que tenemos dos formas de hacer a nivel cadera poder. Una es rotación y otra es vibración. Ok, en la vibración su eje está más cercano, su eje está más cercano, ¿eh? En la rotación, su eje está lejano, pero va a hacerse. Y ahora se acerca y termina en el centro. O sea que nunca se aleja del centro. Es más el rango de emoción. Ambas emociones, a pesar de que la rotación es más corta o más amplia, tienen retorno. ¿Ok? ¿Y qué es lo que significa el retorno? Que mi centro va a conectar con su energía del piso, y en esa conexión entonces ahí sale. ¿Cómo sale algo? Relajarse y darle orden al movimiento sean dos de los asuntos que son difíciles. Pero vamos a tratarlo, ¿sí? Disfrute cada paso de su proceso. ¿Ok? Proceso en sí, pues, a ver si usted no lo puede dejar arruinar por el ego. Vamos para el lado izquierdo del mar. ¿Sí? Y de aquí. Y vamos al otro lado.
que esa hora de luz en la casa, un bichibo. ¿Ok? Vamos a tratar de ir sobre esa casa con sencillez. ¿Ven? Buenas tardes, trataremos de entrar por la tarde. Pues...